hola, amores consentidos. Bienvenidos y bienvenidas sean a este live, que es un live súper especial. Mi nombre es Keila Martínez. Y bueno, mientras se conectan más personas, vamos a darle un minuto por ahí a que hayan más conectados en este en vivo que estamos haciendo. Estamos realizando el reto culinario de Mazola Isima. Y bueno, para los que no me conocen, me presento. Yo soy Keila Martínez, ya alrededor de 15, 16 años de estar en este mundo hermoso de la cocina. Y sobre todo, pues para compartir con ustedes recetas que sean prácticas, recetas para el ama de casa, para el día a día y poder solucionar esos diferentes menús que a veces nos complicamos un poquito. Así que hoy nos hemos unido, mejor dicho, tres países de la región. Está Honduras, Guatemala y El Salvador, para poder realizar juntos este reto culinario con Mazola Isima. Les voy a explicar así rapidito la dinámica para que ustedes también ya estén conectados con nosotros. Yo tengo por aquí una ruleta. Esta ruleta yo le voy a dar girar y ahí nos va a aparecer el tipo de carne que vamos a utilizar para preparar hoy el plato fuerte. Cada uno, tenemos tres chefs hoy por aquí, cada uno va a preparar un platillo colocando su sazón y utilizando nuestros ingredientes favoritos Mazola e Isima. Al final, el ganador va a ser por sus reacciones, ¿sí? Y el ganador se va a llevar un premio a la fundación que cada uno representa. Yo represento a una fundación aquí en Honduras, nuestra chef invitada de Guatemala también representa una fundación y nuestro chef de El Salvador. Así que, bueno, yo digo que ya estamos listos, ya tenemos una buena cantidad de gente conectada. De hecho, nos pueden escribir ya desde donde nos están viendo. A ver, quiero ver mis hondureños, arriba la mano, esa bandera de Honduras. Quiero ver esa bandera de El Salvador, quiero ver dónde está Guatemala. A ver, que se reporten por aquí colocando sus banderas. Y desde ya, yo espero que la chef Melissa ya esté conectada. Vamos a hacer nuestra videollamada para enlazarnos con ella hasta Guatemala y que podamos platicar con ella. Así que vamos a hacer nuestra videollamada. Chon, chon, chon. Vamos a ver. Aquí la tenemos. Esperemos que esté lista. A ver, aquí está Melissa. Hola, mi chef bella, ¿cómo estás? Hola, Keila, ¿cómo estás? Qué gusto de verdad poderte ver y tenerte así de cerquita por medio de esta comunicación que tenemos ahora. Muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Melissa Castellanos y tengo más o menos 17 años de estar en este maravilloso mundo de la gastronomía. Me encanta compartir recetas y experimentar todos estos sabores deliciosos y Guatemala tiene unos sabores espectaculares. Así que yo estoy lista para este reto del sabor. Qué gusto, Melissa, qué gusto tenerte con nosotros y bueno, y conocerte un poquito más. Ahora nos vamos a mover a El Salvador y nos vamos a enlazar también con el chef Roberto. ¿Qué dices? Vamos a ver, lo voy a llamar. A ver. ¿Ah? Ahí tenemos al chef Roberto. Hola, mi chef hermoso. Bienvenido. Hola, Keila. Hola, Melissa. ¿Qué tal? Qué gusto conocerles. Qué gusto tenerte con nosotros, Chef Roberto. Y para conocerte un poquito más, a ver, cuéntanos un poco de tu carrera. Claro, con mucho gusto. Quiero comentarles que me encanta mucho la cocina fusión. Actualmente soy chef ejecutivo y también trabajo en un programa de cocina que sale todas las mañanas en mi país. Aprovechando, quiero mandar un saludo a todas las personas de El Salvador que sé que me están mirando en este momento y me están apoyando. Qué hermoso es tener tanto talento reunido aquí a la distancia. Hoy estamos unidos, hermanos salvadoreños, Guatemala presente y Honduras, por supuesto. Así que bueno, yo tengo la ruleta aquí lista para girar y ver con qué ingrediente principal cocinaremos hoy. ¿Están listos? Así es, estamos listos. Perfecto, manos a la obra entonces. Y aquí vamos a ver qué ingrediente será el de hoy. Ahí tenemos. Es el pollo, es un ingrediente versátil, es un ingrediente económico, es accesible, sobre todo que, aparte de que podemos preparar tantos platillos con él, hoy vamos a colocar cada uno nuestro sazón, por supuesto, de nuestra tierra, y vamos a preparar un plato de entrada, un platillo de entrada, y un plato fuerte, utilizando el pollo. Así que yo digo que ya estamos listos. Tenemos 30 minutos para realizar los dos platillos y ponernos manos a la obra. Yo estoy viendo por ahí al chef Roberto, que ya lo veo como ansioso por comenzar. A ver, mi chef, ¿ya tenés? ¿Qué nos vas a preparar hoy? No se imaginan lo ansioso que estoy por empezar a cocinar. Chicas, ya tengo mis recetas.
La primera, voy a hacer una pechuga de pollo acompañada con una deliciosa pasta con un peso de albahaca impresionante. Además, voy a incluir unos hongos tenquiques que se dan aquí en mi país. Pero además, les tengo una sorpresa. Voy a elaborar una deliciosa ensalada utilizando mi lechuga fresca. Además, a mí me gusta incluir mucho fruta dentro de mis ensaladas, así que voy a incluir fresas. Voy a incluir también un par de champiñones que tengo acá. Y también voy a incluir unos tomate cherries. Así que chicas, espero que estén preparadas para este reto. Yo desde Guatemala voy a hacer este pollito al limón. Le va a dar mucha frescura y le voy a agregar nuestra margarina light de Mazola. Nos va a ayudar un poquito con la figura, tenemos que cuidarnos y Mazola nos cuida. Le voy a dar ese toque tan chapín como es la pepitoria, así que le vamos a dar un poquito de textura con esta pepitoria que es espectacular. Y de entradita voy a hacer unas bolitas de arroz rellenas de queso y loroco que les va a encantar. Pero para que estas bolitas tengan magia, las voy a servir con esa salsita de quesos, marca Ísima, que es de mis favoritas. Qué rico los platillos que vamos a aprender hoy. Y les cuento lo que yo tengo en mente para prepararles a ustedes. De entradita, no pueden faltar las famosas baleadas catrachas, pero hoy la voy a preparar a manera de entrada, así que unas baleadas dips con una salsa de queso que va a quedar divino. Y nos vamos a ir a muy zona norte, que es un platillo muy típico nuestro, también el famoso pollo chuco. ¡Qué cosa más rica! Le vamos a hacer unos cuantos cambios por ahí, así que yo le voy a llamar pollo chuco fancy, porque va a ir servido de una forma distinta. Y de hecho que ese adobo principal, el adobo de Ísima, junto con el sofrito o la pasta de tomate que podemos utilizar para hacer nuestra salsa del clásico pollo chuco, es el que le va a dar ese sabor divino. Además que voy a utilizar mi aceite Mazola para poner a freír mis tajaditas en este caso y poder hacer entonces estos platillos con sabor de mi tierra, aquí representando pues un poquito la zona norte y las clásicas baleadas que no pueden faltar. Aprovecho para mandarle un besazo, un abrazazo a toda mi gente hermosa de El Salvador que ya está conectada con nosotros, de Guatemala y por supuesto Honduras, venga. Así que bueno, chef, estamos listos. Manos a la obra, a cocinar en 3, 2, 1. ¡Acción! ¡Ay, me encanta! Bueno, yo voy a empezar poniendo este excelente aceite para que empiece a tomar temperatura y lo voy a empezar a calentar porque estas bolitas tienen que tener una crocancia espectacular y Mazola, no falta en mi cocina. Así que las vamos a empezar a calentar con mi excelente aceite. Un poquito de temperatura y listo. Vamos entonces a empezar a hacer nuestras deliciosas bolitas. Yo ya preparé un arroz. Este es un tipo de arroz arbóreo. Es un poquito de grano más gordito y tiende a tener un poquito de más almidón. Siempre queda como más pegajosito. Yo lo hice con un poquito de vino blanco, un fondo de pollo y lo aromaticé con tomillo y un poquito de romero. Le puse un toque de queso parmesano y estamos listos. Hay que dejarlo enfriar y vamos entonces a empezar a hacer unas bolitas. Queda un arroz muy meloso, muy pegajoso y esto nos va a poder servir para poder hacer nuestras bolitas y rellenarlas. Así que vamos a ir haciendo unas bolitas, las aplastamos y las vamos a hacer como una canoita para agregarle un pedacito de queso y el loroco, que acá en Guatemala nos volvemos locos con el loroco, es realmente espectacular. Voy a cortar un par de fresas que voy a utilizar también para la ensalada. Tengo un par de comentarios por acá. Silvia García me está preguntando si las fresas ella las puede sustituir. Claro que sí, Silvia. Usted puede sustituir las fresas por la fruta que más le guste. Vamos a colocar un par de fresas sobre mi ensalada. A ver, chicas, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo van en la cocina? Bueno, les voy contando, yo estoy haciendo unas mini baleadas dips. Por supuesto que los frijolitos deben ir fritos y nada mejor que utilizar un buen aceite Mazola para que queden en su punto y que nos queden deliciosos. Entonces, frijolitos refritos, preferiblemente licuados. Y aquí tengo un buen queso hondureño también, este viene de Olancho, de mi tierra, allá del sur. Bueno, nororiente realmente es la ubicación de Olancho aquí en Honduras. Entonces vamos a doblar
y por eso son unas mini baleadas dips, porque vamos a hacer una salsa también para complementarlas y poder como dipping a la hora de disfrutarlas con nuestros invitados. Tienen que pegar, sí. Keila, esas baleadas tienen que venirse pero corriendito a Guatemala. Yo vi que se quieren escapar, así que seguramente tendremos que llegar a degustar esas deliciosas baleadas. Bueno, vamos a empezar a empanizar nuestras deliciosas bolitas de arroz. Yo ya preparé bastantes. Y recordemos, para empanizar necesitamos harina, huevitos batidos y un poquito de miga de pan. Yo no le voy a poner ni sal ni pimienta porque esta salsa de quesos marcadísima es espectacular. Vamos entonces a pasarla por nuestra harina. Despacito, se vale manchar porque eso es lo divertido también de la cocina. Así como cuando jugábamos cuando éramos chiquititos, nos toca ahora jugar un poquito acá, pero con sabor. Vamos a ir empanizándola. Recordemos entonces, harina, huevito y miga de pan. Que se cubre muy bien de esta deliciosa miguita de pan, porque luego se tienen que ir a dorar para que tomen ese color espectacular, delicioso. Fritas, por supuesto, en un aceite que no puede faltar en su cocina. Vamos a ir haciendo bastantes bolitas para que comamos todos y pueda quedar este plato muy bonito. Pero Roberto, ¿cómo va esa ensalada? Que solo de ver los ingredientes, me encantan las fresas y quiero saber ya cómo va. Bueno, nos movemos al aderezo y para eso necesito utilizar mi aceite mazola. Yo voy a utilizar aceite mazola de canola. Quiero comentarles que estoy utilizando este aceite porque tiene cero grasas trans y su densidad me gusta y es perfecto para el aderezo que voy a elaborar. Así que vamos a empezar. Voy a ayudarme de una cuchara y voy a agregar un poco de vinagre balsámico. También voy a agregar un par de fresas. Unos granos de sal. Luego voy a agregar un poco de aceite, vamos a licuar y vamos a seguir licuando mientras agrego el aceite en forma de hilo para que pueda emulsionar muy bien mi aderezo. Ya tengo listo mi aderezo, así que lo voy a reservar. Ok, por aquí tengo yo quesito crema. Este quesito para untar. Y le voy a colocar un toque de leche para formar la salsita. Vamos a fundir este quesito crema. Y le voy a poner un adobo, un poquito de adobo. Aquí la idea es que quede una salsa bien como bien lisa, pero al mismo tiempo espesita. Por aquí tengo adobo, sazonador para todo uso con ajo y cilantro. Deísima. Solamente es un toquecito. Ahí está. Y es por la cantidad de salsita que estamos haciendo. Eso le realza el sabor, ese toque de ajo y cilantro. Realmente queda más rica la salsa. Nosotros vamos a empezar a empanizar nuestras bolitas de arroz porque no nos podemos quedar atrás. Guatemala, adelante también.
En un buen aceite, como lo es aceite Mazola, las vamos a empezar a dorar despacito, a una temperatura media, a que tomen un color lindo, doradito, donde se nos vaya antojando y le vaya dando una textura espectacular. Así que despacito, podemos ir de 2 en 2 o de 3 en 3. Lo importante es ir avanzando para no quedarnos atrás, porque Guatemala siempre para adelante. Van a ir tomando un color muy lindo y las vamos a ir dejando en un papel absorbente para que vaya sacando un poquito ahí la grasa que nos va quedando. Estas bolitas tienen que tener una salsa espectacular y esta salsa es nuestra salsa Ísima. Hoy la salsita de quesos, porque nos da un sabor muy rico. Vamos a abrirla y no hay que hacerle nada más que calentarla porque trae muchísimo sabor y es una salsita que a todos nos gusta. Creo que yo voy a tener que utilizar 2 salsitas porque sí, para que estas bolitas realmente tengan magia, tengo que tener 2 buenas salsitas y salsita abundante, por supuesto, marcadísima. Hoy esta salsita de tomates con 3 quesos, muy fácil. La vamos a ir calentando acá despacito y ya casi que vamos a estar listos para montar. Yo tengo que probar esta salsita, sé que es espectacular, pero no me aguanto. Siempre es bueno darle un toquecito y siempre se nos va a ir antojando. Así que va a quedar súper bien con mis bolitas de arroz. ¡Tarán! Chicos, yo espero que prueben mis baleaditas dips, muy ricos y una muy buena entrada para disfrutar con la familia y amigos. Ahora, ya está mi entradita así súper rápida de hacer, vamos a pasar al plato fuerte que es mi pollo chuco fancy. Bueno amigos, ya estamos listos para elaborar nuestra pasta con pollo. Ya tengo todos los ingredientes en orden, pero lo primero que vamos a hacer es cocinar nuestra pasta. Así que vamos a la cocina porque voy a cocinar la pasta. Mientras la pasta se cocina, voy a elaborar un pesto. Vamos a elaborar un pesto con albahaca. Así que vamos a utilizar esta licuadora para poder licuar mi albahaca, mi queso parmesano y unas semillas que voy a incluir dentro de mi pesto. Así que lo primero que voy a hacer es agregar unas hojas de albahaca. Tengo semillas de almendra que he tostado un poquito para potenciar el sabor. Así que voy a agregar una buena cantidad de semillas. Voy a rallar un poco de queso parmesano también. Voy a agregar unos granos de sal. Y por supuesto voy a utilizar mi aceite de canola de Mazola, que me le va a dar un sabor increíble a mi aderezo. Lo único que resta acá es pues licuar, así que vamos a licuar toda esta mezcla. Voy a agregar un poco más de aceite. El espesor va a depender de la cantidad de aceite que agreguemos. Si queremos que nos quede más líquido, agregamos más aceite. Y de esta manera tenemos una salsa pesto un poco más líquida. Una vez listo el aderezo, lo vamos a reservar. Siempre muy importante mantener nuestra mesa de trabajo limpia. Vamos a empezar a trabajar con nuestra pechuga de pollo. La voy a colocar sobre la mesa para poderla marinar muy bien, pero para ello voy a utilizar mi consomé de pollo Ísima. Voy a tomar mi consomé. Vamos a abrirlo ayudándonos del cuchillo. Voy a colocar un poco de consomé sobre mi pollo. Lo vamos a hacer sobre ambos lados. Es muy importante que ambos lados del pollo estén completamente condimentados. Y lo que vamos a hacer ahora le va a dar un toque diferente. Vamos a tomar una brocha y vamos a untar la brocha con nuestro pesto.
Vamos a sazonar nuestra pechuga con nuestro pesto, también por ambos lados. Ahora, lo que voy a hacer es dejar mi pechuga a un lado. Vamos a dejar que vaya tomando sabor. Y mientras tanto, voy a ver cómo va mi pasta para continuar con la receta. Chef Roberto, veo que va muy adelantado. Nos vamos a poner las pilas acá. Así es, voy un poquito adelantado. Espero que le lleve un poco de ventaja. A ver qué tal nos va. Ok, les cuento. El pollo chuco tradicional nuestro se prepara con el pollo en piezas. Aquí yo tengo, como es un pollito chuco fancy, yo lo voy a preparar con pechuga de pollo deshuesada y por supuesto le voy a colocar mi adobo. Este adobo es para todo uso, realmente no necesito nada más que el adobo. Vamos a colocar suficiente. Que quede rico, voy a guardar un poquito para la harina. Vamos a poner pimientita negra y un poquito de sal. Ahí está, muy bien. Importante que lo dejemos marinando, que lo dejemos absorber un poco el adobo para luego pasar a freír. ¡Qué nervios este reto! Pero me encanta. Y Guatemala, llenos de corazón, llenos de sabores, también listos para este reto del sabor. Vamos a darle un poquito más con un juguito que yo tengo acá reservado de jugo de limón. Y así vamos a empezar a marinar nuestras pechugas de pollo. Recordemos que ese fue nuestro reto. Le vamos a poner también salita. Y vamos a ponerle un poquito de pimienta. Yo tengo acá pimienta negra y pimienta rosa, que le da un sabor muy rico también y un toquecito picantito. Empezamos también a calentar nuestro sartén. Y nuestras pechugas las vamos a hacer con la margarina light de Mazola. Nos va a cuidar la figura, pero siempre nos va a aportar un sabor delicioso. Empezamos a marinar nuestras pechuguitas. Me encanta este sabor a limoncito. Y Keila, veo que tienes esos platanitos verdes que me encantan. Es como tu ingrediente estrella o secretito o muy hondureño. Es un sabor muy tropical. Así que vamos a ver qué haces tú también con esos deliciosos platanitos. Yo voy a poner entonces nuestra margarina en el sartén, un pedacito para que nos dé un sabor deliciosísimo, y yo voy a usar la light. Hay que cuidar también nuestra figura, pero con un buen ingrediente como nuestra margarina light de Mazola. Así que la vamos a abrir, el sartencito empieza a calentarse y le vamos a poner aproximadamente una cucharadita. Aquí está. Aparte nos va a ayudar también a darnos textura a nuestro pollo. ¿Verdad? La vamos a ir reservando, vamos a esperar a que se caliente bien nuestro sartencito y que esta margarina empiece a soltar ese aroma delicioso. Mientras tanto, vamos con Keila, que veo que está ahí muy rapidito también. A eso le vamos a poner un poquito de sal, para que también a la hora de ponerlos a freír tengan ese saladito, pero de esta forma evitamos que se nos pongan más negritos. El plátano se oxida, es igual que una manzana, como cuando la cortamos, el guineo verde o plátano macho, como le conocen en otros países, o el mínimo también, como se conoce. Y nuestro pollo chuco tradicional lleva una buena ensaladita de repollo. Yo le voy a colocar un mix, una ensaladita de repollo con también un chismolito, o chimol, como le conocen en otras zonas. Vamos a colocar aquí, tengo ya un poco de remolacha que le va a dar más color. Le voy a poner tomatito, clásico del chismolito. Todo cortado en cubitos chiquitos. Y le vamos a poner cilantro fino picadito. Vamos a sellar la pechuga por ambos lados y luego la vamos a llevar al horno. Chicos, acuérdense, la harina también tiene que ir preparada. Entonces a esta le pusimos igualmente el adobo.
Entonces vamos a pasar por suficiente harina, sacudimos y a freír. Aceite bien caliente. Harina condimentada y pollito también. Ahí está, con eso terminamos. Uno de mis ingredientes espectaculares y muy guatemalteco es la pepitoria, así que yo la tengo acá fresquita y lo que vamos a hacer es empezarla a dorar para que suelte esos aromas espectaculares y le dé una textura diferente también a la hora de colocarla en nuestro pollo. La vamos a ir dorando despacito porque eso sí, si alguien brinca o alguien baila, es la pepitoria, pero esa es la gracia también. Nuestro pollito empieza a tomar un color muy bonito. Y cuando tome ese color bonito, le vamos a poner un poquito de ron. Guatemala tiene unos rones espectaculares y esto nos va a resaltar también ese sabor rico de limoncito, la acidez que necesitamos para nuestras pechugas de pollo. En nuestras redes sociales creo que veo que ya nos están escribiendo y hay una pregunta de Fernando Leiva. Y sí, Fernando, mi ingrediente secreto y muy guatemalteco es la pepitoria. Y como les estaba comentando, la usamos como base de un delicioso recado acá en Guatemala, que es el pepián. Y también la usamos para comer con fruta. También hay una bebida que le ponemos pepitoria. Hay otro recadito espectacular también. Guatemala, si ustedes dicen algún ingrediente, es loropo, pepitoria, lo tenemos en la sangre. Pero Chef Roberto, ¿cuál es el ingrediente salvadoreño que le va a dar este toque que ustedes necesitan? Van a hacer mis hongos tenquiques. Quiero comentarles que estos hongos, para las personas que aún no lo conocen, son unos hongos característicos que se dan en la zona del occidente del país, son las montañosas del país bajo el palo de Huachipilín. Así que los invito a que los prueben porque les van a encantar. Bueno, ahora sí, ya tengo listos mis ingredientes. Creo que el pollo ya está listo, así que voy a sacarlo del horno. Y una vez que lo saque, vamos a empezar a cocinar nuestra pasta. Miren, las tajaditas de un pollo con tajadas van como saladitas. Esa es como la clave del éxito. Hoy estamos haciendo algo distinto, así que yo coloco una base de sal y ahora voy triturando mis guineitos. Ya van a ver qué belleza de receta la que nos va a quedar. Bueno, aquí me estábamos leyendo los comentarios, los mensajes de mucha gente que me preguntaban sobre mis tips. Bueno, tips favoritos de Keila. Número uno, el ajo. Número dos, debemos tener un aceite bien caliente para hacer este tipo de frituras y suficiente aceite, porque cuando hacemos frituras es un tipo de cocción por inmersión. O sea, que por sumersión, sumergimos el producto y este debe de freír muy bien y luego sale. De esta manera absorbe menos aceite. Lejos de lo que mucha gente cree, que no, voy a ponerle poquito aceite para que agarre menos. Es todo lo contrario, agarra más aceite. Entonces aquí yo estoy haciendo este purecito y lo vamos a regresar a freír. Así que aquí va de este lado. A ver, Chef Meli, Chef Robert, ¿cuáles son o cuáles serían sus tips favoritos de cocina? Uy, Keila, tengo muchísimos, pero uno es utilizar excelentes productos como Amazola y como Isima. También utilizar productos frescos. En este caso yo hoy tengo un tomillo fresco espectacular y Guatemala tenemos esa bendición que tenemos muchísimos microclimas y podemos tener muchas cosechas, no importa la época del año. Así que productos frescos es uno de nuestros ingredientes secretos o esos toquecitos especiales que tenemos todos los chapines. Hice los deditos de pollo también fritos, también ya tengo el chismolito, tengo también ya la salsa, que hice una mezcla de sofrito criollo, Isima con sofrito mexicano para tener ese kick por ahí levemente picantito. Ya solo nos resta emplatar, a ver cómo va Chef Melissa, Chef Roberto, cómo van ya con los últimos toques.
Ya estamos listos, Keila y Roberto, así que yo no sé cómo van ustedes, pero yo ya voy a empezar a emplatar mi entradita poniendo nuestra deliciosa salsa, recuérdense, ísima, y esta es de queso, así que con estas bolitas que hicimos de arroz rellenas de queso y loroco, realmente quedan espectacular. Las vamos a ir acomodando acá para que todos podamos comer y que todo este platito se vea hermoso. Le vamos a agregar un poco de frescura con unas hojitas lindas, unos brotes, para que le vaya dando colorcito también. Nuestra entrada está casi lista. Vamos a mezclarle muy bien aquí nuestros brotecitos para que se vea muy lindo y colorido. Y vean qué lindo, aparte está deliciosísimo. Vamos a hacer entonces ahora nuestro plato fuerte. Y como nosotros nos estamos cuidando porque utilizamos nuestra margarina light de Mazola, vamos a colocar ya nuestro delicioso pollo que está pero bien jugosito, con bastante sabor a limón. Y recordemos que nuestro ingrediente estrella fue la pepitoria, así que con este le vamos a dar textura. A mí ya se me hace agua la boca mi platito. Va con mucho cariñito. Unas ramitas de tomillo. Ralladura de limoncito. Terminando un poquito con cebollín. Y Chef Roberto, ¿cómo va? Nosotros, ¡arriba Guatemala! Ahora vamos a seguir con el emplatado. Lo que vamos a hacer es bien sencillo. Vamos a colocar la pasta en el centro. Colocar una buena cantidad de pasta. Ahora vamos a cortar el pollo. Recordemos que la pechuga la hice aparte, que vamos a cortarla de esta manera. Y la vamos a colocar sobre la pasta. Y ha llegado la hora más rica de la competencia, la hora de presentar nuestros platillos. Voy a comenzar yo. Por aquí tengo ya el aperitivo que preparé para ustedes. Tengo mis baleaditas dips con las que podemos estar picando mientras compartimos con amigos y familia. Un platillo tradicional, un platillo típico de nuestra cocina catracha. Yo realmente me traje lo más fuerte en nuestra gastronomía catracha, y es las baleaditas y un buen pollo chuco. Pero esta versión de pollo chuco yo le he puesto pollo chuco fancy, porque hemos cambiado las clásicas tajaditas a hacer una buena torta de siempre el guineo verde frito con el toquecito de sal que llevan nuestras tajadas, preparar el chismolito efecto encurtido con ese efecto rojo, una base de lechuga, haciendo el juego con el repollo. En vez del pollo frito, la pieza como tal, preparé unos dedos de pollo marinados con el adobo. Y por supuesto mi salsa, que tiene ese toque picantito del sofrito mexicano junto con el sofrito criollo de Isima. Así que una buena fritura, un platillo completo para poder disfrutarlos con todos, pero moviendo algo ahí de nuestra cocina catracha. Así que bueno, quiero saber, Chef Melissa, Chef Roberto, ha llegado la hora de presentar sus platillos. Se mira muy rico, Keila, pero desde Guatemala con un sabor espectacular. Y no solo sabor, sino que con mucho sentimiento, porque los guatemaltecos somos muy cariñosos. Así que yo les voy a presentar lo que hice. De entradita, unas bolitas de arroz rellenas de queso con loroco, que es un ingrediente muy guatemalteco, y esta deliciosa salsa ísima de tres quesos. Así que está para terminárselo ahorita mismo. Y de plato principal hice un pollito a limón con nuestra margarina light de Mazola para cuidarnos un poquito. Tiene bastante juguito de limón, semillas de pepitoria, que es un ingrediente espectacular, y también el ron, porque esto nos identifica. Así que provechito, que lo disfruten, a votar por Guatemala, porque tenemos energía, tenemos sabor y tenemos excelentes productos. Así que Chef Roberto, ¿cómo vas tú? Ahora, para finalizar, voy a rallar un poco de queso parmesano sobre la pasta. Y por último, voy a agregar un poco de semillas. Bueno, tengo un poco de almendras fileteadas que ya están tostadas. Así que vamos a agregar un poco de almendras alrededor de mi plato. Y ya, listo. Así que amigos, estos dos son los platos que yo he hecho el día de ahora. Una deliciosa ensalada y mi pasta. ¡Qué ricos platillos! De verdad que yo quisiera que los tres quedáramos ganadores, pero esto es una competencia, así que les tengo algo. Ustedes que nos están viendo en casa,
van a ser nuestro jurado. ¿Sí? Así como lo escucha. Usted es el jurado de esta competencia. Cada platillo tendrá una reacción para que ustedes voten por su favorito. Si quieres votar por mis platillos, tienes que darle me gusta. Si votas por mí, reacciona con me encanta. Muy bien, y si su voto es para mí, para Honduras, denle a la reacción me asombra. Ahora, ustedes deciden quién gana y qué fundación se lleva el premio. Y este fue el reto del sabor. Agradecemos al chef Roberto, a la chef Melissa por habernos acompañado, por supuesto a Mazola e Ísima por estar en nuestras cocinas siempre, y un agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes por sintonizarnos y disfrutar con nosotros este reto culinario. Comenten si quieren más retos del sabor. Nosotros felices de poder compartir y conocer la gastronomía de todas partes del mundo. Así que, ¡hasta la próxima!